Bueno, egun hon e, guztioi eta ongit horri beti bezala gure prentsa agerraldi honetan. Gaurko honetan gainera Marisol Garmendia mugikortasun eta lurralde antolaketarako e, diputatua dut nirekin. Eta biok gaurko foru gobernu kontxelo antutako erabakien berri ematera gatozkizue. Bi dira nagusiki adirazi nahi dizkizuegunak, alde batetik adin berri inguruan hartutako e, erabakiak eta bestaldetik topaguneari emandako diru laguntza. Hoiek ditugu gaurko honetan izpide. Adin berriren inguruan esan hasteko diru laguntza berri batzuk onartu ditugula. Guztira milioi bat euro diru laguntza hauek xedo dute zahartzaro osasungarriaren esparruan eragina izan dezakeen iker, ikerketa, garapen, eta berrikuntza jarduerak babestea. Sistema sosio sanitarioaren bikaintasuna lortzea eta alor horretako industriaren leiakortasuna ere sustatzea. Hirugarren sektorearen talentua eta eskarmentua nahi ditugu aintzat izan. Hoiek nahi ditugu berriz ere berreskuratu gogoan izan. Indarrak eta irudemena batu horiek nahi ditugu e, bizitza osasungarria lusatzeko, xede komun hori betetzeko, eta gipuzkoa, arlo honetan ere, nola ez, erreferente izaten jarraitzeko. Horiek lantzeko, e, dilu laguntza honetan, bi lerro tematiko emango zaie ba, azpimarra, o azpimarra ingo dugu, e, ingo dugu bi lerro tematikoetan. Beraz, e, lehentasuna esperimentazioan e, oinarrituta, lehen lerroak adineko pertsonen egonaldia bere etxetan luzatzea du helburu, lehen lerroak adineko pertsonen egonaldia bere etxeetan luzatzea du helburu eta horretarako eguneroko zereginak eta zaintza jarduerak modu autonomoan eta independentean egin ditzaten lagungarri izango diren laguntza egokitzapen eta zerbitzuak eskaini nahi ditugu. Zentzu horretan landu berreko hainbat arlo aurreikusten ditugu etxe bizitza egokituak, domotika adimenduna, elkar bizitza eredu berriak, ko edo komunitatea lantzen duten horiek, zerbitzu aurreatuak etxean, ganbiratzea eta segurtasuna bermatzen duten sistema eta zaintza berriak, hoiek guztiak ditugu momentu honetan laguntzeko, babesteko, du laguntza hauekin hori nahi dugu bentzat. Eta bigarren lerroak berriz, berrikuntza bultzatuko du mendokotasun egoeran dauden adineko pertsonei eskaintzen zaizkien arreta eta zaintzako zerbitzuak hobetzeko. Zaintza eredu berria sortu nahi dugu. behin baino gehiagotan esaten dugun bezala, Gipuzkoan zahartzaro prozesu oso importante bate ari da garatzen, eta zaintza arreta hartatze prozesu berri bati ekin nahi diogu. Eta hortarako jartzen ditugu diluaguntza hauek nola ez abian. Etxetan, naiz egoitzetan, eta arlo hauek ere aurrikusten dira, ba beste beste kontuan izan barrekoak. Eguneroko bizitzanen kudaketa, osasuna eta laguntza etxean, prebentzioa eta ohitura osasungarriak, laguntza teknikoak, prestakuntza eta entrenamendua eta harreta ereduak. Eta horiek baldin badira bi diru lerro hoien eh e, nuke oinarri e, importantenak, alaber ere beste gai hauekin ere lotura duten e, proiektuak ere aurkeztu al izango dituzte eragileek. Iri eta landa ingurunean espazio publiko egokiak e, sortzea, adineko entzat, haien partaidetza bultzatzen duten ere egitasmoak, eta zahartze aktiboa sustatzen duten hainbat e, proiektu. Hoiek guztiak izango ditugu, ba, ez esan bezala, kontuan diru laguntza berri hauetan, milioi bat eurokoak. Etorkizunareki zen, bultzatutako gobernantza eredua haintzat duten Proyecto aquí, Dira, no la es Guretsako Lentasuna Istango Dutenak. Decía, por tanto, que en el Consejo de Gobierno Foral de hoy hemos aprobado la convocatoria de unas nuevas subvenciones del programa Adinberry. ¿Eh? Se destinará un millón de euros en total y con esta nueva línea de subvenciones tenemos como fin apoyar actividades de I, de Masí en el marco del envejecimiento saludable, de la excelencia del sistema sociosanitario y, como no, también estamos buscando la competitividad de la industria en este ámbito. Especialmente lo que buscamos en Guipúzcoa y desde la Diputación Fural de, de Guipúzcoa es el talento y el saber hacer eh, del tercer sector, con el propósito común de contribuir a extender el periodo de vida saludable existente hoy en Guipúzcoa en el territorio y mantener, por tanto, a Guipúzcoa como un referente en este ámbito. Y para ello, en esta primera convocatoria de experimentación activa, se van a priorizar dos líneas temáticas. La primera línea busca que personas mayores puedan extender la vida en el hogar, que es lo que más nos demandan desde las diferentes asociaciones existentes del tercer sector en el territorio de Guipúzcoa y, como no, también nuestros aytonas y nuestros amonas y a través de nuevas aproximaciones, adaptaciones y servicios, eh, que se pueda posibilitar la realización de actividades cotidianas y de cuidado de una manera lo más autónoma e independiente posible. Y para ello contemplamos que las viviendas sean adaptadas, que se cuente también con una domótica inteligente, que también se apueste por nuevos modelos de convivencia como el cohousing o eh, la comunidad. Servicios avanzados en el hogar, la supervisión y la seguridad. Por tanto, eh, teniendo en cuenta todos estos eh, aspectos, lo que se busca son nuevos proyectos en esta primera convocatoria. Y hay una segunda línea también en esta eh, nueva línea de subvenciones que hemos aprobado hoy, es todos aquellos proyectos que impulsen la innovación para mejorar los servicios de cuidado y atención que se, presen, que, que, que se presta. Perdón, la innovación para mejorar los servicios de cuidado y atención que se prestan a las personas mayores en una situación de dependencia. O que proyectos que, de alguna manera, puedan contribuir a la generación de un modelo de cuidado referencial en Guipúzcoa, tanto en los domicilios como en las residencias. Y que de, contemple también cuestiones como la gestión de la vida cotidiana, la salud y el apoyo a nuestros mayores en el hogar, la prevención. Y eh, cuidado de los hábitos saludables, ayudas técnicas, rehabilitación, sistemas de diagnóstico, formación y entrenamiento, y cómo no también eh, se presenten nuevos modelos de atención. Por tanto, eh, ya ven que con estas dos líneas de subvención buscamos recoger ese nuevo talento, esas eh, nuevas ideas, apostar también por el aprendizaje en una industria que se va a generar en relación a este envejecimiento que está viviendo el territorio de Guipúzcoa. Y también, además, se van a tener en cuenta otro tipo de proyectos relacionados con los siguientes ámbitos. Aquellos que tengan en, en cuenta los entornos urbanos y rurales para personas mayores, su participación en la sociedad, el envejecimiento activo y la alimentación saludable. Y también se tendrán en cuenta otro tipo de proyectos que tengan como prioridad aquellos otros proyectos acordes con el modelo de gobernanza de Etorquizuna-Eraikis. Pero en relación a Adinberry no es la única decisión que hemos adoptado en el Consejo de hoy y ahora Marisol va a dar cuenta también en relación a Adinberry. Además de estas ayudas otro tipo de decisiones. Marisol. Vai es que Rimanol, Gaur beste, beste Aurreira pauso oso garranchichua E, eman diogu pasaialdeko erregenerazio integraleko prozesuari eta besteak beste e, ospitaliloko parkina eta adin berri erreferentzi zentruaren e, proiektua erredaktatzeko pliegoak atera ditugu, onartu ditugu, e, bat komalau milioiko euroko aurrekontuarekin eta sei hilabeteko epearekin. honek e, esan nahi du aurrera goazela eta bizkor gainera e, bueno, ba, prozesu honen e, etorkizunek, e, etorkizuneko e, erronkarekin. ezta. da? E, hemendik aurrera sei hilabeteko epea izango dute arkitektoek, e, zer egiteko. Ba, lare eta hogeita bost e, aparka lekuak eta goian e, eunda hogei errezidentzi plazak izango e, dituen kompleju arkitektonikoari ekiteko. E, como decía, hoy e, la Diputación Foral de Gipuzkoa ha dado... Otro paso importante y muy decisivo en el proceso de regeneración integral de Pasaya y de Pasalla Aldea, con la aprobación de la licitación de la redacción del proyecto del parking del hospitalillo y del centro Adinberry de referencia eh, por un valor de 1,4 millones de euros. Ahora eh, tenemos seis meses, los arquitectos eh, tendrán seis meses para elaborar el proyecto de este complejo de Adinberry, esta eh, apuesta estratégica de la Diputación Foral de Guipúzcoa y de Torquisuna Eraikis que contemplará, por una parte, 425 plazas de aparcamiento en dos plantas subterráneas y, como les decía, el complejo de Adimberry, el centro de referencia, con 120 plazas residenciales. La parcela en la que se construirá eh, este centro Adimberry tiene cerca de 5.000 metros cuadrados. Y confiamos en que para finales de este año o principios del año que viene esté ya el proyecto de redacción terminado y aprobado y podamos eh, pasar al siguiente, a la siguiente fase, que es licitar las obras, adjudicarlas y comenzar ya la construcción de Adinberry para el segundo semestre del año 2019 tal y como el diputado general eh, anunció en la presentación del proyecto en Casa Ciriza, en la propia eh, pasalla. Eh, estamos así eh, cumpliendo los compromisos adquiridos con la ciudadanía eh, por este Gobierno de Coalición, por esta Diputación Foral de Guipúzcoa y eh, cumpliendo también el calendario establecido en estos tres años que llevamos de legislatura hemos sido capaces de afrontar la aprobación definitiva del plan especial que es el documento que nos permite eh, avanzar ahora en los proyectos de regeneración de pasay aldea y el de hoy es un paso es un nuevo paso adelante muy importante. I, por mi parte, pues nada más. Osondo, itzetatik ekintzetara adien berriaren inguruan, eta bigarrenik eh, topagunea. Azkenik kontseiluan eh, kontxeluan ere erabaki dugu topagunea, Euskara Elkarten Federazioari, iruro bost mila euroko diulaguntza ematean. Aurreko urtean, baino, hori eta mila euro gehiago bere jarduera babesteko eta elkarlanean sakontzeko. Topagunearen berregituratze langintzaren esparrua indatu eta garaitu nahi dugu. Euskaraldia ekimenaren garapenean topagunearen jarduna babestea ere izan dugu kontuan, diloguntza hau gehitzerakoan. Bere biziko garantzia du Euskararen alde herriz herriko dinamika bateratuak sustatzeak, Euskalintzako eragile lokalak errigunean kokatzeak eta federazioaren baitan komunikazio tresnak eta ekimenak indartzeak. Hoiek guztiak kontuan izan da, ba, ulertu dugu e, topaguneak behar zuela horrelako babesa eta diur laguntza. Decía, por tanto, que dentro de la apuesta por la igualdad lingüística, el Consejo del Gobierno Foral de la Diputación ha decidido otorgar 65.000 euros de ayuda a Topagunea, 35.000 euros más que el año pasado para apoyar y fortalecer la colaboración con la misma. A través de esta colaboración se quiere consolidar y desarrollar el ámbito de reestructuración que está llevando a cabo Topagunea y creemos que con este incremento en la cantidad que aporta la Diputación Foral de Bizkaia ayudamos también al desarrollo de la iniciativa Euskal que se está llevando a cabo desde Topagunea. Tauek dira gaurko honetan hartutako eh, bi erabakiak eta landutako gaien inguruan dituzuen galderai erantzuteko prest. Gipuzkoako hondakinen inguruan eh, maliabian sortutako polemikan ondoren, bueno, eh Jaizkailak no bai proposamena egindu, ez dakite hitzi zaizuen, seguru irakurri duzuela, eh, zein zeindazuen eh bueno, jarrera. Horren aurrean eh, egoki ikusten duzue. Bueno, Onda okizuten e, bezala eta aurretik e, bueno, basarria bate eginez, e, gipuzkoak e, dagoeneko bere ondakinen kudaketa e, sistema osoa, arazoa zena, arazo larria gainera, dagoeneko bidatuta dauka, bai? Eta gobernu honek e, zuetan erekitza doan, erekitzen ari den ingurumen e, gunea ere, e, dagoeneko oso gutxi falta da, E, han burutzen ari diren obra guzti ere ba emateko. Beraz, hondakinen arazo larria aurretik aurrekoak sortutakoa horri guk e, bidea eman diogu. Baino egia da baita oraindik ere arazo hori eguneroko arazoa dugula. Beraz, naiz eta bideo horria finkatuta eta definitua izan eta zubietan eraikitzen hasi eraikuntza edo egun hori oraindik ere badugula ba gure artean arazo den horri ba bein beineko em, irteerak aukerak e, bilatu behar ditugula bai eta hortarako ba ondoak izuten bezala baita Gipuzkoako e, e, foru aldunditik administrazio desberdinekin e, e, egin dugu hitz legaldi osoan eta e, arazo honi aurreginez ba konponbidetzuk e, 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 izan ditugu Eta momentu honetan, ba, Bizkaiko Foru Aldundiarekin ari gara hizketan. Eta elkarrizketa bat, eh, bat ari gara e, burutzen, ba, konponbide bat ere bilatzearren. Beraz, aukera ezberdinak ari gara aztertzen Bizkaiko Foru Aldundiarekin, helburua Gipuzkoak gaur egun kodeatu ezin dituen 70.000 tona hondakinei bide ematea da, bide aukitzea da, bai? Eta otarako bi irakundeek lanean nahi gara, konfiantza osos eta laguntzen bata besteari. Eta aukera desberdinak ari gara e, astatzen eta ziur gaude gainera e, zerbait itzartuko e, dugula. Elkarizketak oso ondo di joaztelako. Baina aspektu tekniko eta ekonomiko batzutaz ari gara hitz egiten, eta hoiek ere alternatiba moduan, aukera moduan, adirira E, bi erakundeak, ari gara bi erakundeak, ba, aztertzen eta eta konpontze bide hortan. Beraz, e, egia, esatearren, e, lagundu nahian, bizkaiko e, foro aldundiak, aukera desberdinak jarri dizkigu mai gainean, eta azpimaratu nahiko nuke gainera, ba, bi foru erakunden arteko harremana oso estua izaten ari dela. Eta danok ari garela, ba, konponbide bat e, bilatzen. eta en ese momento, también, el trabajo de los estudiantes... ...de la Universidad de Badajoz, y también el aspecto técnico... ...y económico de la Universidad de Badajoz, es muy importante. También, no sé si me quieres decir... ...por cerrar no, el ciclo luego ya... Vale. No, quería un poquito más de concreción, si alguna de las opciones... ...que hay sobre la mesa... Eh, tiene visos de salir adelante porque haya más eh, acuerdo entre las dos instituciones. Un poquito más de concreción. No, 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 no puedo concretizar, eh, eh, porque en este momento, además, es responsabilidad del diputado de Medio Ambiente, del señor Asensio, el dar eh, por, por terminada, digamos, la, la fase de conversación. Pero, insisto, estamos hablando de cuestiones meramente técnicas y económicas, de las diferentes alternativas que hay. Elegiremos aquella que mejor sea para las dos instituciones. Pero quiero también poner el foco eh, sobre la buena relación y sobre eh, una relación eh, basada en la confianza y, y basada en intentar desde las dos administraciones buscar el mejor eh, resultado, la mejor salida para las, las 70.000 toneladas todavía de residuos que no tienen salida en el territorio de Guipúzcoa. Que esto es un problemón que tenemos en, en Guipúzcoa heredado de la pasada legislatura, que ahora la tenemos que seguir gestionando, porque en el día a día todavía en el territorio de Guipúzcoa se siguen, eh, se siguen eh, con residuos, eh, seguimos teniendo, generando residuos, quería decir, en Guipúzcoa todavía seguimos generando residuos a los que hay que dar eh, salida, y en estos momentos Guipúzcoa, aunque tenga ya resuelto a través del complejo de Zubieta, el final de la gestión de los residuos. Hoy Guipúzcoa, que todavía sigue generando residuos, tiene que resolver a dónde dirige los 70.000 toneladas de residuos. Por tanto, yo desde aquí quiero de verdad agradecer el trabajo tanto de técnicos como de la, de la parte institucional y política de, las, de ambas instituciones para intentar resolver. Y hasta la fecha se está resolviendo correctamente. Y ahora Vizcaya nos ha vuelto a plantear diferentes alternativas. Y serán los aspectos técnicos. Y los aspectos económicos los que determinen cuál es la mejor salida, el mejor planteamiento. Y en ello estamos. Y yo creo que hoy este es el titular: el trabajo conjunto de ambas instituciones para resolver el problema de las 70.000 toneladas que tenemos todavía hoy que gestionar en Guipúzcoa. Sí. Eh... Bueno, el PNV en Áraba tiene la intención de, de cambiar la, la ley electoral en, en ese territorio ¿no? para aumentar el, el peso de la representación de las zonas rurales ¿no? eh, respecto a Vitoria. ¿Cómo lo ve la Diputación? ¿Vosotros creéis necesario un, un cambio en la ley electoral aquí en Guipúzcoa? Bueno, es un planteamiento que seguramente se está debatiendo en el, el territorio a la vez. En Guipúzcoa en ese sentido no tenemos eh, ni debate ni planteamiento alternativo. Saben además que en Guipúzcoa desde siempre los pequeños y medianos eh, pueblos han tenido una incidencia y un respaldo total desde, desde la Diputación Foral de Guipúzcoa. Por eso decimos que Guipúzcoa es un territorio equilibrado ¿sí? y sostenible también eh, a futuro. Por tanto, no es un debate ese que exista en Guipúzcoa, y en ese sentido no hay ni debate ni planteamiento alternativo a la, a la, a la actual. ¿Vamos? Besteric, es Escarcasco.